Hola amigos, saludos a todos. Vamos a hacer un video muy muy cortito, ¿vale? ¿Qué pasa cuando una hembra se empeña en meterse a las charolas del alpiste, ¿vale? Puede pasar en el caso de esta hembra. Recuerden que tenía el nido, se lo quité amigos porque tenía un solo huevo fértil y se lo pasé a la hembra de aquí, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos a hacer porque esta pajarita se empeña en estar metida en la charola? Pues algo muy sencillo amigos, lo más recomendable es que ustedes cambien la charola por una más chica o donde tenga un solo hoyito para que meta la cabeza y pueda comer, ¿vale? Esto estoy diciendo para la gente que no cría con los accesorios profesionales, porque las jaulas profesionales y los comederos profesionales van por fuera y solamente por este hoyito sacan la cabeza y comen, ¿vale? Pero si ustedes crían así como yo, de esta manera con charolas y la hembra se les mete al alpiste, entonces lo más recomendable es que cambien su charola o hagan esto amigos. Miren, pueden ver que la hembra se quiere meter al alpiste, pero no puede porque yo le puse una fichita de refresco. La voy a retirar para que ustedes vean qué es lo que pasa si la hembra ve el alpiste así, ¿vale? Vamos a darle tiempo. Mientras amigos, les voy a mostrar otra pajarita. Por acá tengo. Bueno, vamos a enseñarles los pichones cómo es que van y de ahí les muestro otra pajarita. Yo no los quiero asustar amigos porque ahorita les digo. Bien, perdón amigos, todavía no estoy muy bien de esta enfermedad, pero ya voy saliendo. Entonces yo no quiero molestar a esta pajarita porque cuando ustedes tienen una hembra que cría sola, lo más recomendable amigos es no molestar a los pollos. No los tomen, no hagan que salgan antes. Ustedes quisieran que al igual y salieran antes para que empiece la siguiente puesta, pero cuando crían solas las hembras, lo más recomendable es dejar a los pollos que estén en el nido lo más que se pueda para ganar tiempo. Les voy a decir el porqué, porque esta hembra, pueden ver, no tiene macho, entonces si los pollos brincan antes de tiempo, como normalmente lo hacen, la hembra va a comenzar a querer hacer el siguiente nido, ¿vale? Yo voy a regresar el macho, pero en ocasiones el macho, como estuvo ausente, no pela los pollos y no les da de comer, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es que si nosotros dejamos así a los pollos, la hembra les va a dar muy poco de comer porque está concentrada en hacer el siguiente nido. Y por ende los pollos se van a debilitar y pueden enfermar, incluso llegar a morir, ¿vale? Pero si nosotros hacemos lo contrario y dejamos que la hembra tarde más, los pollos ya van a salir más grandes del nido. Entonces, en el tiempo que la hembra tarda en volver a hacer el nido, los alimenta y ellos en poco tiempo ya van a aprender a comer y no hay necesidad de tener el macho aquí en esta jaula. Lo podemos seguir usando con varias hembras, pero eso sí, los pollos ya comen días después, ¿vale? Ya no hay tanto riesgo. Eso es lo que yo hago amigos. Miren, vamos a volver a la hembra. Como pueden ver, ahí está ya de nuevo, ¿vale? Aquí está en la charola. Y si nosotros no queremos que haga eso, lo que vamos a hacer amigos es regresar la ficha, el taponcito, ¿vale? Entonces la hembra va a estar afuera, no va a poderse meter y en unos días se le va a pasar lo de querer estar echada, ¿vale? En unos días ustedes pueden retirar el tapón y no tiene que haber problema de ningún tipo. Amigos, les voy a mostrar la hembra que les decía, ¿se acuerdan de esta? El macho yo lo tenía acá, pero como ya comenté, tenía un solo huevo fértil y lo pasé para acá arriba. Esta hembra, amigos, también estaba echada, pero al parecer no tenía ninguno bueno y no me quedó de otra más que retirar
El macho, cuando ustedes tengan una hembra que no le saca huevos claros, lo más aconsejable es cambiar el macho por otro. En este caso, al igual y el macho no la pisó, no sé qué pasó. No estoy aquí todo el día, amigos. Entonces, le voy a poner otro macho y en dado caso de que la hembra no vuelva a sacar nada, cabe la posibilidad que sea una hembra que pues no me va a servir para la temporada e incluso sea más chica que no creo ya tienen el año por lo general. Entonces, ahí vamos a ver qué pasa, amigos. Y regresando a la hembra de acá, vamos a ver, les voy a enseñar lo que hay. No se preocupen, no pasa nada si yo la saco. Ella regresa al nido y miren nada más lo que tenemos aquí. Tres pichoncitos más de Ágata. Vamos a ver cómo va. Si es posible, le voy a ayudar un poquito a la hembra porque el macho lo pienso usar todavía. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que ver, amigos. Ya se ven grandes porque estos pollos salieron antes de las fechas. Miren qué regalo les acaba de dar en el video. Pero ya tienen comida en el buche, amigos. Siempre hay que revisar a los pollos que la hembra les esté dando de comer. Entonces, yo los dejo aquí para que la hembra los alimente. Pero en sí, amigos, esto es lo que está pasando en el aviario. Estoy actualizando, miren. Para los que dicen que si los tocas o los ves, ya no los va a querer, la hembra ya no se mete al nido. Ahí está, amigos. Puros mitos de la abuelita, ¿no? Puros mitos de la gente de antes. Que hay demasiados, desde poner un moñito rojo, ponerles ahora sí que un listón rojo, que para que no le hagas ojo, le tapan toda la jaula, o incluso le tapan toda esta parte de aquí, para que solo quede por abajo y nadie vea los pollitos, porque la hembra no los quiere, que no los toques, que si se cayó, que tienes que subirlo. Algunos incluso, amigos, he sabido de gente que hasta los escupe para que la hembra los quiera. Y nada que ver, amigos, los pollos a veces se caen por cuestiones de que la hembra sale volando por el macho y los llega a llevar entre las patitas y los saca. Si ustedes están a tiempo, se lo agarran y lo suben y no hay problema, lo va a volver a querer. Miren, ahí está la pajarita, yo la puedo tomar, sacar. Incluso y ella va a seguir regresando al nido a alimentarlos, ¿vale? Porque es su naturaleza, amigos. No pasa nada. Vean. Ahí está. Sin problema, ¿vale? Amigos, les dejo el video cortito. Recuerden, si tienen una pajarita así, ya saben qué hacer. Un taponcito. Si ponen un taponcito de jabón o algo ahí así, amigos, lávenlo bien porque desprende aroma y recuerden que es el alimento del pajarito. Entonces, si ella come con alimento con sabor a jabón, puede que se les enferme, ¿eh? Entonces, ese tapón yo lo lavé antes de colocarlo y de esta manera voy a evitar que la hembra se siga metiendo. Ella puede comer alrededor y sin problema, ¿vale? Entonces, ahí ya tengo tres, estos dos amigos, y espero que la temporada vaya todavía mejor. Vamos empezando y vamos a ver qué pasa, ¿vale? Esta de acá, pues está echada, tiene uno de la Isabel Plata, ¿vale? Y de la Ágata, entonces está marcado con plumón. Ahí voy a estar pendiente para cuando nazca y ver qué pollo es, ¿vale? Saludos amigos, que estén bien y espero hayan tenido unas felices fiestas, ¿vale? Bye.